cierto, lo que predomina en nuestras sensaciones es la incertidumbre, la inestabilidad en los precios, sobre todo referido a los costos operativos. En Sanatorio de Allende ha mantenido su volumen de trabajo, sigue pensando en su crecimiento y viendo en el horizonte el crecimiento que tiene proyectado el sanatorio respecto a principalmente a la nueva sede que se está proyectando en la zona sur de la ciudad de Córdoba. Bueno, el proyecto está en marcha, por supuesto está en las etapas preliminares, se está discutiendo la configuración de esa nueva sede y claramente en esta coyuntura los tiempos que se están tomando son los adecuados para buscar el momento más adecuado para iniciar. El sector creo que lo que necesita son reglas de juego claras y obviamente son difíciles de predecir en este momento, dada la inestabilidad económica que tiene el país y que afecta fuertemente al sector. Por lo tanto, lo que se necesita creo que es justamente eso, se vaya sedimentando la crisis y empecemos a tener reglas claras para poder empezar a mirar con cierta certidumbre el futuro.